joven en estado de ebriedad fue golpeado en la puerta de un colegio. Aseguran que él incitó la violencia. Ahora este joven está acusado además de ser parte de una pandilla. Se menciona que el pandillero continuamente se dirigía con su grupo a pedir dinero a estudiantes del colegio Óscar Alfaro. Sin embargo, este viernes, este sujeto peligroso acudió solo y con copas de más. Y así fue a provocar a los alumnos. Pero al encontrarse en un estado inconveniente, fue él quien terminó siendo afectado. No pensaba esperar. Por favor, no, que son muchachos, no, enano. ¿Está con traguitos? No. ¿No está con alcohol? Pese a que quedó reducido, los estudiantes solicitaron auxilio policial debido a que el pandillero con su grupo causa temor en el colegio. Se indicó que cuando se encuentra sin copas es un abusivo con los menores, ya que es una persona mayor que ronda los 30 años. A mí me provocó desde que vino a mi casa y se quiso alterar con mi mamá y yo simplemente reaccioné por las acciones que él estaba tomando y yo reaccioné por eso. ¿Y eso sí siempre, señor? Males que también vienen a cobrar al colegio también, y uno se da de cuenta. ¿Cobran el colegio? ¿Qué hacen? Sí, algunos son pandilleros.